Bueno, soy Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, fundación a cargo de promoción y defensa de derechos de pueblos indígenas, una organización no gubernamental con base en Chile, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde dicto la cátedra de Antropología Jurídica. A nivel de la región, la verdad que el convenio 169 reconoce fundamentalmente el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en el marco fundamentalmente de la prohibición absoluta de traslado de la población de los territorios ancestrales. Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha fijado estándares específicos para el consentimiento y ha indicado de que los pueblos indígenas tienen derecho al consentimiento previo, libre e informado, específicamente cuando se trata de megaproyectos, y entiende que constituyen megaproyectos los megaproyectos mineros, fundamentalmente la minería a gran escala de tipo de explotación a rajo abierto, así como las grandes centrales hidroeléctricas, entre otros. Es decir, la magnitud de estos proyectos por la cantidad de, por los niveles de explotación y de producción que generan, compromete la sustentabilidad de los territorios y del hábitat indígena, y desde esa perspectiva entonces se entiende que los pueblos indígenas deben tener derecho al consentimiento para asegurar su subsistencia y su sobrevivencia como tales. También se hace énfasis en que la magnitud de los impactos es un elemento que evidentemente debiera llevar al reconocimiento específico del derecho al consentimiento previo, libre e informado. Ahora, respecto a la consulta, hay una tendencia fundamentalmente de parte de los estados y de otros grupos de interés, específicamente de las empresas, de dar cuenta de que la consulta es un derecho que permite recoger la opinión de los pueblos indígenas, pero que en último término, en la medida en que no tiene el derecho a veto, se transformaría en una instancia más bien o de tipo informativo o de una especie de procedimiento administrativo que es condición previa a la implementación de proyectos de inversión, medidas administrativas, planes o programas de política pública en los territorios indígenas. La verdad es que el estándar de la consulta también está subordinado al consentimiento previo, libre e informado. Lo que se establece es que los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta y el Estado está obligado a implementar este derecho teniendo como finalidad el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Y en la práctica eso se traduce en que la facultad, por medio de las facultades del Estado en relación a la intervención de los territorios indígenas, es una regulada, es decir, no es discrecional. Cuando el Estado, una vez hecha la consulta indígena, actúa contra la voluntad indígena, debe argumentar primero, si se han realizado todos los esfuerzos para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Dos, si se han salvaguardado de modo eficaz los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales en todos los ámbitos, derechos territoriales, derechos políticos, derechos culturales. Y luego, si es que habiendo tomado toda esta salvaguarda, decide tomar una decisión contra la libertad, contra la voluntad libremente manifestada de los pueblos indígenas, debe dar cuenta de cuáles fueron las razones de interés público por las cuales contrarió la voluntad de las comunidades. Entonces estamos hablando de un derecho, que cautela el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y que tiene como indicador de buena fe el que se haga precisamente con el objetivo de obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.